estamos en convivencia en la terraza del Hotel Ruinas del Real con el grupo Cantours, pasando un rato excelente, haciendo una rica carne asada. Síganme, vamos a conocer el ambiente. ¿Cómo está todo? Vamos. Aquí la carne asada, deliciosa, unas tortillitas. Vamos, ¿cómo le están pasando todos? Bien. ¡Excelente! ¿Cómo lo están pasando ustedes? ¡No! ¿Vuelven a venir con Cantours? ¡Claro! ¿O más aventuras? ¡Claro! ¡Excelente! ¡Vamos! Vamos de este lado ahora. ¿Cómo lo están pasando, amigos? Muy bien, saludos a toda la raza que nos acompaña en este viaje tan especial. Esperamos que nos sigan acompañando la otra semana, el otro mes, el otro año, dentro de 10 años. Esperamos seguirlos viendo en estas fiestas aquí de Cantours Monterrey. ¡Un saludo para todos! Esto no sería posible sin nuestro buen amigo Héctor, que nos trajo hasta aquí, nos cocina la carne asada, nos pone música. ¿Qué más podemos pedir en este viaje? ¡Acompáñenos! ¿Cómo estás, eh? ¿Cómo te la estás pasando? Ay, no, bien padre, siempre con Cantours, se la pasa uno genial, está excelente, se lo recomiendo a todos. ¿Ya comiste tu carne asada? Ya, súper rica la carne, todo súper padre. ¿Estás lista para mañana? Nos listísimo, espera gran aventura. Ya estamos listísimos para mañana. ¡Excelente! Ya escucharon, amigos, muchas gracias. ¡Síganme acompañando! Y este es el buen ambiente que se vive viajando. Señoras y señores, a pesar de la rica carne asada de anoche, amanecimos con mucha hambre. Estamos disfrutando unas ricas gorditas aquí en Real de 14. Me acompaña mi amiguito Jaron. Él nos va a cantar una canción. ¿Cuántos años tienes, Jaron? 10. ¿Nos puedes cantar la canción? A ver, te escuchamos. Bonito Real de 14, pueblo de muchas leyendas, te llaman pueblo fantasma porque te hallas en las sierras. Aquí en San Luis Potosí tienen muy bonita historia, te hallas clavado en las sierras, tus calles son empedradas, tu iglesia es muy bonita, pura logia hermana, el túnel y el mirador hacen más grande tu fama de todas partes del mundo. Quien ha pisado tus suelos o el virando tu belleza, que eres el mágico pueblo, bonito Real de 14, en el corazón te llevo, bonitas fiestas de octubre, el 4 es tu primer día, ahí acude mucha gente, con mucha fe y alegría, a visitar a Panchito, por sus mandas prometidas, a los mitos de los dioses, Rancho Potrero y la luz, allí en estación 14 vive la joven que quiero, conozco bien la región, yo he nacido en este suelo. Los tin, tin, tin. ¡Qué hermoso! Muchas gracias, Jaron. Cantas muy bonito. Esta es la pequeña juventud que vive en Real de 14. No dejen de acompañarnos. Después de agarrar energías, vamos a una esperante aventura que nos espera en el desierto. No se vayan. Thank you.
fin hemos llegado al pueblo de Estación 14. Las camionetas Willys nos trajeron hasta acá. Tuvimos que recorrer los 14 kilómetros. Es por eso que se llama Real de 14. Y de aquí surgió el dicho de aquí para el Real, porque la gente tenía la costumbre de ir en peregrinación de aquí para el Real. Y dicen que de este pueblo y Real de 14 había un poblado donde había unos bandidos, 14 bandidos, que tenían también la costumbre de asaltar a los trenes. Y seguimos en el recorrido de las Willys en la búsqueda de la planta sagrada del desierto, que es el peyote, el cual los wixárikas consideran espiritual, curativa, como un energético natural. Y vamos a ver si tenemos la suerte de encontrarlo, o como dice el dicho, el peyote no lo encuentras, él te encuentra a ti. Vamos a ver si tenemos la suerte de que nos encuentre. ¡Vamos, acompáñenme! Mira, hay tres tipos de peyote. Ahí es la hembra, el macho y el brujo, que le dicen. La hembra es de 4 gajos o 5, el macho es de 5 a 8 gajos, el brujo es de 8 o 10 gajos, 12. Es, y esto lo utilizan los huicholes para hacer sus ceremonias. ¿Y qué ven ellos? ¿Qué sienten? ¿Qué más? Ellos, bueno, es una planta alucinógena, ellos lo usan para hacer las ceremonias, para hablar con sus dioses. Ellos sienten, bueno, pues, a lo mejor sienten algo, ven algo con el peyote. Dicen que sienten una energía, que les pica alguna serpiente, alguna víbora, y ellos andan como si nada. No sienten. Efectivamente, amigos míos, qué interesante es esta planta. No es un juego. Nosotros somos muy ecológicos. No vamos a permitir que nadie se lleve esta planta espiritual del desierto. Muchas gracias, Tuso. Gracias, regresamos con más. Salsicium Class es el quinto restaurante de Salsicium Group. Tenemos sucursales en Tulum, Zona Arqueológica, Puerto Morelos, en Paseo de Carmen en Playa del Carmen, Mérida, y ahora Salsicium Class en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, entre calles 26 y 28. Salsicium nace de la necesidad de crear un concepto único que ostenta productos artesanales, productos cárnicos tales como nuestras famosas y reconocidas Euroburger, nuestros tocinos, jamones y nuestros 15 tipos de salchichas, recetas del mundo que son producidos por nuestra compañía hermana, Embutidos del Camino, usando 100% carne, sin aditivos ni colorantes, para ofrecer a nuestros comensales lo que nuestros abuelos conocieron en su época, un producto sano y gustoso. Asimismo, trabajamos con productores locales, tanto en verdura como en quesos orgánicos. Nuestro menú propone igualmente un rincón brasserie que les hará degustar muchas especialidades europeas que los transportarán a Madrid, París y muchos rincones más de Europa. Nuestros panes son cuidadosamente producidos por artesanos de Francia, Israel y nuestro panadero local. Salsicium Class crea una visión de restaurante basado en un menú excepcionalmente fresco y natural. Todos nuestros platillos son producidos al momento de su orden por el chef Toná para garantizar frescura y una calidad máxima. De hecho, se nos reconoce en la zona como proveedores de casual food, que es opuesto a fast food. Todo esto cuidando cada detalle en la elaboración de platillos únicos y excelentes para nuestros comensales.